El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escena de sexo y violencia. Televisión Ciudadana. Aquí comienza Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gloria a Dios, estamos con ustedes, dos al pecho y uno arriba. Saludo, Motero, somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Estamos aquí en Impacto, vamos a presentarle los titulares de las noticias más importantes del día, pero primero, por favor, vamos a darle a entrar al Facebook y le vamos a dar de una vez. Escribimos José Velázquez Pereira de inmediato en el Facebook, le vamos a dar compartir. Espéreme que este celular, caramba, está un poquitico demorada la señal. Es que aquí como que bloquean las señales, listo. Ya estoy aquí, entonces ustedes entran al video, le dan play, y cuando le dan play, inmediatamente le dan compartir, hacen lo de siempre para poderlos saludar, porque si no, no vamos a poder saludarlos. En Impacto, el defensor de la familia del transporte. Que comenzamos de una vez con los titulares de las principales noticias del día. Aquí están en Impacto. En Brasil, Catarín Faiseli, una paisita que salió de Medellín en una moto llamada Krypton para darle la vuelta a Sudamérica. Solita en su moto, pero ya viene de regreso, nos cuenta lo que ha sido su aventura por todos los países de Sudamérica. Las calles no son para correr. Las calles no son para correr, no usar protección adecuada, no respetar las normas de tránsito y abusar de la velocidad incrementa el riesgo de lesiones permanentes. Por eso le recomendamos cascos y chalecos de Forplas y Santanderiana de Cascos. Las autoridades ecuatorianas, produje una felicitación a las autoridades muy temprano hoy, a las autoridades de Ecuador. Porque el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, estuvo en Bucaramanga. Le respondió a Impacto cuáles son las acciones que hará el gobierno con modificaciones a la ley para evitar que los delincuentes con domiciliaria sigan delinquiendo, los capture la policía y los jueces los manden otra vez para la casa. Vanguardia.com nos muestra cómo avanzan en Florida Blanca las obras del sendero peatonal Alameda de Bucarica, que antiguamente era una trocha en donde pululaban los ratas de dos y de cuatro patas, lo mismo que viciosos. Es la captura en flagrancia en horas de la mañana el día de hoy de una persona. Barranca Bermeja, capturado en flagrancia un sujeto, un rata con una moto robada. Y cuando la policía le fue a verificar la placa era robada de otra motocicleta. En Quirón, el líder comunal Mauricio Gómez Niño denuncia las obras mal ejecutadas por parte del alcalde Jonaviú Ramírez y que en esta época invernal, cuando llueve, provocan encharcamientos y dificultades. En Florida Blanca. Buenos días. Para reportarle un accidente de tránsito, está involucrado el vehículo de placas. El agente de tránsito, el oficial Henry Peña, reporta cómo resultó herido un motociclista al chocar contra un carro por no respetar los límites de velocidad y por ir zigzagueando entre los carros. Dos hechos de accidentalidad han sucedido en las últimas horas en vías en Sanquil. Heriberto Mariscal de Telesanquil nos cuenta cómo siete personas resultaron heridas en dos accidentes de tránsito en la vía Oiba y en la cárcel de Berlín por invasión del carril y por exceso de velocidad. 2300. En Bucaramanga, en este video, en más adelante, en la parte de al frente, una vieja, una rata de camisa amarilla entra dizque vendiendo revistas, le pone las revistas al celular y se lo roba. Autoridades nacionales encendieron la alerta roja y naranja en varias regiones del país. En Cúcuta, las lluvias azotarán a norte de Santander y casi todas las regiones de Colombia, según el IDEAN y de TV Cívica de Cúcuta. En Florida Blanca, estudiantes y padres de familia del colegio Madre de Buen Consejo denuncian al rector
César Enrique Monsalve, por negligencia al obligarlos a estudiar en salones a punto de caerse. En Bucaramanga, el Gaula de la policía inauguró mural en la autopista Bucaramanga-Bogotá. Yo no pago, yo denuncio, dice el mayor Edgar Andrés Narváez en una invitación a todos los ciudadanos. De la Puerta del Sol, tres taxis, un camión. En Bucaramanga, un taxista chambón salió de la brava del puente de la Puerta del Sol y provocó un accidente en donde se vieron involucrados dos carros más y un camión, según reporta Jorge Suárez. En Quirón, Pepito Pérez reporta cómo el conductor de este bus de Transquirón no respetó el semáforo. Se comió el carril contrario en el puente del Enguerque, a pesar de que la mayoría de sus pasajeros eran niños. Vi las autoridades de tránsito de Girón. Narices del CAI. Vea usted cómo este vehículo... En Bucaramanga, en plena parada de Metrolínea de la carrera 22 con calle 50, con parlante alto volumen y obstruyendo el tráfico en hora pico, se parqueó un sujeto en las narices de los policías del CAI de la Concordia, quienes ni siquiera respondieron la llamada ni lo hicieron correr. Y por eso serán sancionados directamente por el coronel César Buitrago y el general Vázquez, comandante de la Metropolitana. En Bucaramanga, no dejes que una mala acción te arruine el día. Campaña de la alcaldía para evitar multas y ruido. La multa por eso es 416 mil pesos. ¿Ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? ¡No, mi amor! ¡Mira, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del Parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su RUN personalizado. Saludo, Motero, para todos los televidentes que están con nosotros a esta hora y que le han dado compartir impacto. ¿Quiénes hasta el momento, antes de empezar con la noticia? Wilmer Mujica, de Medellín. Fabio Garavito Arias, de Brisa de Manantial, de Florida Blanca. Igualmente, Ludari Gómez, desde Cimitarra, Santander. Juan Damián Sánchez, desde Medellín. Cecitar Cáceres Calderón, también Daniel Felipe Alvarado Velázquez, Yanni Alexander Pavón, Javier Campos Forero y Socorro Prada, que están en la sintonía. Otros que le han dado compartir, que son las siguientes personas. No, pero esto está muy dormido mi asistente allá. Por favor, Daniel Felipe Alvarado Velázquez y Álvaro Quique Delgado. Ahora sí ya estoy, ya bueno, ahora sí ya estoy aquí. Santiago Bermúdez, Lina María, Rebeca Rolón Jaimed, Julián Quintero, muchas gracias, doctor Julián, de CNT. Fernando Chacón, Jorge Enrique Núñez Corao, en Argentina, Hermandad Sin Fronteras, Estela López, Ricardo Rueda, Vega Rueda, Adriana Mojica, José Quintero en el barrio Reposo, Amparo Gómez Gómez, el campesino embejucado también nos está sintonizando, Manuel Franco, Edinson Galvis, Joana Vargas, Oscar Manuel Villamizar García, Cecitar Cáceres, Carlos Milano, Cristian Nieto Mora, desde Pereira, Cristian, saludo Motero, mi hermano, desde la ciudad bonita, Bucaramanga, y Teresa Sarmiento, lo mismo que Toño Arcángeles, en la ciudad de Cali. Gracias por darle compartir impacto. Comenzamos con la primera noticia del día, y esto tiene que ver como en Brasil. Miren, los amigos bikers de todas las ciudades de Colombia, de Bogotá, Harley, del Hot de la Harley Davidson de Bogotá, el Hot de Harley Davidson Medellín, Barranquilla, Arcángeles Bikers, Cafeteros Bikers de Pereira, Legionarios de Manizales, lo mismo que Dragon Biker de Zipaquirá, Moteros Sin Fronteras, Renegado de Bucaramanga, Fariseos, Catrechimbas, Go Rider de Bucaramanga, el Club de Harley Davidson de Bucaramanga.
y todos los amigos que nos ven en la frontera, lo mismo que Guacamayos Club de Florencia, Caquetá, los amigos de Pitalito Huila y todos los que están conectados a esta hora. Veamos cómo una hermana motera, una colombiana, se fue en una moto desde Medellín, salió en una moto Krypton 125, es la Krypton, ¿cierto? Es la 125, la llenó con lo básico y se fue a viajar por todo Sudamérica, salió por aquí, por Pasto, pasó a Ecuador y pasó luego Perú, luego Chile, luego Argentina, se regresó, empezó a subir por Uruguay, Paraguay, por Bolivia, Brasil, en fin, y todavía está en Brasil. Ella nos cuenta esta aventura que ha vivido en todos estos países. Aprendió en este viaje llamado vida que no existe la casualidad. Todo lo que va sucediendo siempre tiene un porqué, el cual en infinitas ocasiones no sabemos. En la vida todo se va dando, nada permanece igual. Cuando nos preguntemos al final del camino, ¿hiciste todo lo que querías? Respondas con gran satisfacción: lo hice. Puede que no haya funcionado, pero lo importante es que te digas a ti mismo: lo intenté, lo logré. Todos los seres humanos tenemos miedos, pero solo aquellos que saben convivir con él llegan a donde quieren llegar. Hey, ¿qué más, amigos motociclistas? Soy el Pollo Restrepo, piloto profesional de freestyle motocross, y los invito a que compren cascos certificados en Santanderiana de Cascos, aquí, donde ven, este gran lugar, aquí en Bucaramanga. Duodécima Feria de las Dos Ruedas, el evento más importante de la industria de la moto en Colombia. 400 expositores, 30 países, espectáculos y todas las novedades de la industria. Del 3 al 6 de mayo en Plaza Mayor, Medellín, organiza Prisma. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar. Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos. Carrera 22, número 4905, frente al Parque de la Concordia. Domicilios 685-1588. Los esperamos. Seguimos en Impacto, dos al pecho y uno arriba. Saludo motero para todos nuestros amigos. Vamos con más noticias. En Colombia, las calles no son para correr, las calles son para
transitar con responsabilidad, y las carreteras lo mismo. Hay que protegernos, hay que usar el casco, el chaleco, los guantes, las canilleras, las rodilleras, las coderas, chaquetas de protección, la protección para la moto. Todo eso, ¿qué debemos hacer? Es como lo muestra este video. Las calles no son para correr. Las acrobacias y carreras en vías públicas están prohibidas y son penalizadas por la ley. No importa la moto que manejes, no importa la vía, la velocidad, la distancia. Asegúrate siempre usar las prendas correctas, chaquetas con protección, casco bien ajustado, rodilleras, pantalón con protección, guantes y botas de caña alta. Recuerda, los accidentes no avisan. Los motociclistas tienen más probabilidades de morir o sufrir un accidente, sin importar de quién haya sido la culpa. Pasar entre vehículos incrementa el riesgo. No usar la ropa con la protección adecuada incrementa el riesgo. Ir con exceso de velocidad y distraerse incrementa el riesgo. Depende de ti reducir los riesgos. La libertad de la que gozas con tu moto también te hace más vulnerable a los obstáculos y a las lesiones graves. Por eso debes tener más cuidado. Por más experiencia que tengas, no te aleja de la tentación de acelerar e ir más rápido. Es por eso que debes medir las consecuencias de tus acciones. Vestir ropa con protecciones puede ser la diferencia entre salir caminando de un accidente o nunca más volver a conducir tu moto. Si piensas que los accidentes solo le ocurren a los demás, piénsalo otra vez. Por mi familia, trabajo seguro. Por eso es importante que usted se debe proteger. Que usted se proteja, ¿con qué? Con Santanderiana de Cascos. Mire toda la protección que tiene para usted Santanderiana de Cascos por Plachi Chispechape. ¿Qué pasó? Mire la protección. Usted dice, ¿qué pasó? Fin de semana, siempre en Zafeti y Santanderiana de Cascos. Hay Zafeti y Santanderiana de Cascos, 20% de descuento en todos los cascos para que usted aproveche todas las promociones que hay en Santanderiana de Cascos. Disfrute todo lo que Santanderiana de Cascos le tiene para usted. ¿Qué más tiene? Usos cascos exclusivos certificados, cascos de uso exclusivo para motocicletas de alto y de bajo cilindraje, descuentos del 10, del 20 y del 30% en accesorios. Es importante que usted en Santanderiana de Cascos aproveche los descuentos. El portal Forjas para la Honda Invicta, para cualquier otra marca de motocicleta, en cilindraje de motocicleta. En Santanderiana de Cascos, para que usted muestre, hay muchas más imágenes, traemos allí las anteriores. Sí, vea, el Santanderiana de Cascos, como les dije, descuentos del 10, 20 y 30%, porque usted debe protegerse con cascos certificados también, con la norma ICONTE y la norma DOT. Aquí tenemos todas las recomendaciones, el equipo completo, el que tiene, y el idiota que no usa el equipo completo. Entonces, aquí lo tenemos precisamente para todos ustedes. Seguimos en Impacto. Vamos con más noticias. Miremos esta noticia a continuación, y esta tiene que ver con Bucaramanga, el ministro de Defensa que estuvo en la ciudad, Luis Carlos Villegas, estuvo con los altos mandos de la Policía Nacional, del Ejército, y con las autoridades municipales, lo mismo que el comandante de la Regional 5 de la Policía, el señor general Juan Alberto Libreros, y también el señor comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, Manuel Vázquez Prada. Esta fue la pregunta que le hicimos al ministro hoy en el comando de la policía, y esta fue la respuesta que nos dio el ministro. Bueno, en Santander hemos tenido mucho éxito en una política que no ha necesitado reforma legal ni siquiera una resolución, sino simplemente el acuerdo entre la Fiscalía y la Policía para que el crimen pequeño, ese que tanto molesta a la ciudadanía, en ciertas circunstancias y condiciones se ha visto como una manifestación de crimen organizado. ¿A qué me refiero? A que el que es extorsionado en Barbosa, en su almacén, ese no está extorsionado por un desorientado que quiere levantar para el desayuno mañana. Es una banda la que está organizando eso. Y hay que entonces analizar ese comportamiento como una red, identificar a sus miembros, identificar a sus cabezas y producir las órdenes de captura correspondientes, imputados por concierto para delinquir.
Eso nos ha producido en Santander los mejores resultados. Por eso digo yo que el nivel de esclarecimiento del 50% es ejemplar. Esa es una cosa que se ha hecho. Pero claro, yo sí creo que hay que hacer un refuerzo legislativo, que no creo que sea ya en este Congreso, le tocará al siguiente Congreso, al siguiente gobierno, para evitar que la reincidencia sea la principal fuente de capturados en Colombia y, entre otras cosas, de homicidio, como lo dijo hoy la Fiscalía, las cifras de homicidio no descienden más rápidamente por cuenta de que el 40% de esas muertes son sobre personas que tenían antecedentes penales o que ya habían sido capturadas. De manera que esa es una preocupación legítima de la gente. Tenemos esa solución procesal que ha salido bien, pero la de fondo tiene que ser con una nueva legislación. Y veamos las imágenes de apoyo que teníamos del canal Caracol. Ahí estuvo todos los, aquí estuvieron todos nuestros amigos Campillo, vea, porque es que en Colombia estos son los delincuentes más buscados en Bogotá. Tenemos también el cartel de los delincuentes. Vaya a fotografías de la continuidad de hoy, si es tan amable, mi amigo Juan Diego. Vaya a las fotografías de la continuidad de hoy y por ahí están, creo que... No miento, yo no los puse, los delincuentes más buscados en Bucaramanga. No los puse, pero son los delincuentes que los captura la policía, una, dos, los llevan a la cárcel, tres, cuatro, hasta 65 veces han llevado delincuentes a la cárcel los policías. Y la justicia o los jueces los mandan para la casa, dejan el brazalete como la niña de Barranquilla que dejó el brazalete encima de la nevera, o lo dejan en cualquier parte, o simplemente salen con el brazalete y no pasa nada, pero salen a atracar y vuelve juez de control de garantías y lo manda a la cárcel. Por eso en este país estamos jodidos. Ahora tiene que haber el próximo presidente de la República tiene que comprometerse con hacerle una modificación, liderar y presentar un proyecto de acto legislativo para modificar la ley 906 o el Código de Procedimiento Penal y también para modificar la ley de menores, la ley de infancia y adolescencia, porque un muchachito de 16 años ya es un rata peor que un adulto y les tiran cuchillo que sea. Y como son menores de edad, pues le dicen, son tan descarados que le dicen la policía, no, usted no me puede capturar porque yo soy menor de edad. Y pero ya son 16, 17 años que matan, que atracan, que le pegan puñaladas a cualquiera. Hay que modificar ese código de menor. Aquí no podemos seguir con lo mismo porque en este país estamos jodidos. Ojalá votemos por un candidato a la presidencia que se comprometa a eso. Bueno, no olvide que usted puede dormir bien, usted tiene derecho a dormir bien. En Espuma Santander, usted debe comprarle a Santander, a los que apoyan este programa, porque si usted no nos apoya y no compra a los que nos patrocinan, entonces este programa durará media hora. Por eso es importante que usted en Espuma de Santander compre esta gran promoción. Un colchón, le regalan un somier, le dan un protector antifluidos y dos almohadas por 699 mil pesos. En ninguna otra parte le vale un colchón resortado, hermoso, bonito, bien delicioso, con una espuma espectacular, fresquita, en ese precio. Si usted lo va a comprar después de que José Velázquez lo anuncie, pues ya va a tener que pagar 1.200.000 pesos, pero usted merece dormir bien, aproveche y compre, y usted le compra Espuma Santander y nos apoya porque ellos son los que ayudan a pagar este programa también. Lo mismo, usted puede ponerse en forma bonita o bien simpático con la Atelier Peluquería. La Atelier Peluquería que queda en Cabecera en la carrera 354896, detrás de los cinemas de Cabecera, para que usted le haga la queratina en 3D con infrarrojo y no le dañen con químicos el cabello, para que su cabello después no le vaya a quedar como un trapero si usted no quiere permanecer con los churcos, quiere permanecer lícita siempre. O el señor que quiere hacerse las uñas, que quiere hacerse el corte de cabello, que quiere estar simpático, allá mismo la tenés peluquería. Y en el gimnasio Fit For, en la carrera 27, usted puede ponerse también en forma. Mire, yo me he puesto en forma haciendo deporte, mañana por lo menos hay clase de zumba, hay clase de rumba y funcional. Y también ahí mismo está la estética, Spa Aesthetic Center, la belleza integral, con Milena y con Estela, ¿no? Un tratamiento reductor más un mes de gimnasio por solo 350 mil pesos, donde le hacen ¿qué? Le hacen hidrohipoclasia y cavitación. Otro día le hacen radiofrecuencia y láser diodo. Otro día le hacen carboxiterapia, gimnasia pasiva. Otro día le hacen vacunterapia y masaje reductor. Además le dan gratis dos exfoliaciones para que su cara siempre se vea bonita. Ahí, en la esquina del Parque de los Niños, carrera 27 con calle 32, está el gimnasio Fit For. Seguimos en Impacto en Florida Blanca. ¿Cómo va esa mujer tan bonita, Silvia Aguilar Corzo, la jefe de prensa de Confenalco? Póngamela, porque esa vale la pena mirarla mucho.
Es una mujer bonita que va a Spa Aesthetic Center. Esas son las instalaciones de Spa Aesthetic Center. Y ahí está la bella Silvia Aguilar Corzo. ¿Cómo avanzan las obras, del sendero peatonal de Bucarica? ¿Qué dice Vanguardia Liberal con vanguardia.com? Ahí está Juan Carlos Gutiérrez, Julio Alvarado y mi amigo Milton Velosa. En ese momento nosotros llevamos una ejecución del 70%. Nos hace falta para culminar los 600 metros del sendero principal, unos 100 metros que en ese momento estamos en ejecución. A lo largo de todo el sendero se van colocando diferentes mobiliarios urbanos, sillas de concreto y diferentes sitios para que las personas tengan una esparción, una libre diversión. Adicionalmente consta de 3 zonas de juegos significativas que están ubicadas acá en el CAI, donde estamos parados en este momento, en la zona de Merconfenalco y en la zona intermedia entre el puente peatonal y Merconfenalco. Anteriormente esta alameda era una trocha. En la alameda reinaba el vandalismo, en la alameda reunía condiciones óptimas para el resguardo de la delincuencia. A los residentes y habitantes de la urbanización Bucarica les daba pánico, les generaba pavor salir a recorrer la alameda. Hoy en día, ya con la recuperación, con la instalación de luminarias, con la instalación de bancas, con la instalación de gimnasios, con la instalación de juegos, da alegría ver cómo la comunidad está empezando a disfrutar de estos nuevos espacios. Hey, ¿qué más, amigos motociclistas? Soy el Pollo Restrepo, piloto profesional de Freestyle Motocross, y los invito a que compren cascos certificados en Santanderiana de Cascos, aquí, donde ven este gran lugar, aquí en Bucaramanga. Yo saco mi carterita porque aquí hay muchos televidentes que saludar y unas personas que no saludé anoche y que merecen que José Velázquez les dé un saludo especial en Impacto. ¿Quiénes son los que le han dado compartir Impacto y que ahora están con nosotros siempre? Aquí están Carlos Contreras y Liliana Gómez Serrano del barrio Guayacanes de Girón, que van a comer también a el restaurante Mi Viejo Sazón, porque mire qué delicias, qué almorcé hoy Mi Viejo Sazón. Ah, no, este fue el almuerzo del martes. Qué delicia, ¿no? Mire, tremenda chanfaina. Mire, espéreme, páseme atrás. Chanfaina, o como le dicen en Girardot y en el Tolima, sopa de asaduras. O en la otra es sopa de pajarilla, que también es especial. Me encanta ir a comer sopa de pajarillas allá en Ibagué, ahorita que estuvimos allá comiendo delicioso y disfrutando del bike Ibagué que organizó mi amigo Jaime Bravo y los Pijaos Bikers. Vea, todo viene con su ensaladita, está 6.85, 15.88. ¿Y qué almorcé yo hoy? ¿Hoy qué almorcé? Ah, pues vea, nada menos que una carne oreada con un choricito ahí a la izquierda. ¿Qué tal ese chorizo? Fuera de eso me dieron un aguacate, me dieron ¿qué esto? Ensalada roja con espaguetis, con carne un poquitico allá, un poquitico. Me dijo, yo pido una cucharadita de cada cosa. Y me dieron ensalada. ¿Cómo le parece a usted? 685 1588 o vaya directamente al restaurante Mi Viejo Sazón en la carrera 22 con calle, ¿qué es esta? Carrera 22 con calle 50, ahí frente a la estación de Metrolínea de la Concordia. Saludamos a los amigos de EMPAS para que por favor pasen mañana por el MUTI, mi amigo Víctor del Bactor, don Álvaro Vargas, pase por favor allá, mi amigo de EMPAS, que están limpiando las alcantarillas con el Bactor. Están limpiando de suciedad porque la gente muy cochina tira los vasos a la calle, tira papeles, tira bolsas y todo a las alcantarillas. La gente es muy inculta y deben sacarle multa a esas personas que son cochinos y botan cualquier papel, cualquier envoltura de dulce, cualquier cigarrillo, cualquier vaso desechable, cualquier servilleta, la botan en la calle, o hay otros que lo botan en las alcantarillas. Estas alcantarillas están oliendo a feo en Bucaramanga y muy bien por el trabajo que hacen los señores de EMPAS, el del Bactor, mi amigo Álvaro Vargas. Y está de cumpleaños, estuvo de cumpleaños ayer el doctor Rafael Perea, Norberto Méndez, Lady Joana Silvia y Sonia Prada, la alcaldesa candidata a la alcaldía de Sardinata. Discúlpenos que se nos cortó la transmisión, ¿no? Pero voy a saludar a María Duarte desde Ritoque, Carlos Cáceres, Natalia Spitia, Carlos Rico, Estrella Ortega desde Estados Unidos, Jorge Enrique Núñez Corao, de
de Argentina, de Buenos Aires, está con nosotros Yolanda Castillo, Tupín Navas Nieto, desde Girón, Dubán Aritza Montiel, Giovanni Hernández Pavón, mi reportero, Edinson Chacón, Edicon Cancino, Carlos Rico, José David Vanegas, hay que compartir en todos los grupos, Daniel Felipe y Quique, ustedes que están trucha ahí en las redes sociales, Nancy Camperos, la hermosa mujer en Cúcuta, norte de Santander, con toda su familia Camperos, Natalia Espitia de Girón, ya la saludamos, a todos, vamos a seguirlo saludando, y qué valiente esa mujer que anda en la moto por Sudamérica, dice Estrella Ortega. Vamos con noticias, en Bucaramanga, esto es en Barranca Bermeja, resulta que dieron el reporte de una moto robada y la buscaron hasta que por fin en un puesto de control la policía cogió a un muchacho, a un rata, porque el que compró una moto robada también es rata. Compró la moto robada, el rata ese, o la tenía él o era el ladrón. Lo cierto es que a esa moto robada también le habían puesto la placa de otra moto que habían robado. O sea, el tipo mínimo se va con dos condenas por el mismo delito. La captura en flagrancia en horas de la mañana, el día de hoy, de una persona a la cual se le encuentra en su poder una motocicleta, la cual había sido hurtada el día 23 de marzo hacia el sector de Las Granjas. Al verificar la motocicleta encontramos pues obviamente el requerimiento judicial por el cual se deja a disposición a esta persona por receptación. Asimismo logramos determinar que la placa que tiene la motocicleta pertenece a otra motocicleta que había sido hurtada este mismo año hacia el mes de enero. Situación que nos desprende poder verificar o buscar con la ayuda de policía judicial la recuperación de más motocicletas. Para evitar que este tipo de hechos delictivos se sigan presentando en Barranca Bermeja, la policía invitó a los ciudadanos a una marcación de motocicletas que se va a realizar el día de hoy en el Parque Camilo Torres desde las 2 hasta las 6 de la tarde. En primer lugar, que se le hace a la motocicleta, aprovechando este sistema que es traído del exterior, se remarcan las placas de la motocicleta en diferentes partes. ¿Cuál es la ventaja de este sistema? Este sistema táctil nos da la posibilidad de adaptar el elemento como tal que realiza la marca a cualquier superficie, o sea, lo podemos adaptar a la parte metálica, a parte plástica también igualmente, y eso pues nos va a facilitar en el momento de cualquier verificación, la recuperación de las motocicletas desde luego. En otros resultados de operativos realizados por la policía en las últimas horas, también las autoridades lograron recuperar 12 celulares en un centro comercial de Barranca Bermeja donde estaban siendo comercializados y según las autoridades no cumplían con la documentación para su venta. O también algunos de estos celulares al parecer habían sido robados en Barranca Bermeja. Nosotros estaremos ampliando. Radio Cross, gracias por esa información excelente, espectacular. Saludos para Michael Castro y todos sus amigos que están en la sintonía en este momento. Dos al pecho y uno arriba. Saludos, me encanta que usted es un hombre que hace las cosas correctas, hace las cosas a la manera de Dios. Usted es civilizado, usted es una persona muy tranquila y lo felicito. Hoy quiero narrar lo que ocurrió, un accidente o un incidente. Esos motolocos que usted va por su carro o con su moto por el carril derecho y usted medio deja un huequito y los desgraciados quieren pasarse por donde sea. Pues a mí me ha pasado porque en la moto inclusive me han tratado de cerrar y me han pegado con el casco, con los cachos de la moto yendo yo por la derecha casi que pegado al andén. Cuando voy en mi carro también me ha pasado lo mismo. Hoy en la 27 con 34 antes de las 9 de la noche, unos muchachos resulta que, o un muchacho que iba en una motocicleta motolocos, a toda, arrancó por la derecha, el señor del carro iba pegado y el de la moto, tenga, le pegó y le partió el espejo y no quiso responder. Fuera de eso, se bajó violento también, con un garrote, dizque a defenderse y se iban a dar. Ojalá le hubieran dado también porque definitivamente uno tiene que ser muy responsable. Bien, saludos mi amigo Michael Castro y felicitaciones por ser una persona entera. Marta Villalba y Teo Olivar, el veterano de la Guerra de Corea, está en la sintonía en este momento. Andrés Falcón también nos sintoniza del restaurante Mi Viejo Sazón. Otra vez vamos a poner Mi Viejo Sazón. Lo que comí, porque la gente me está preguntando que qué almorcé hoy, qué muestre. De Pereira. Mi amigo de Pereira, vea. Esto no se da en ninguna parte. Esta carne no la sirven en ninguna otra parte de Colombia. Esto es en Santander. Me dice que cómo prepara la carne oreada. La carne, la mejor carne para orear es la de carne de herradero. No sé cómo le dicen. Usted va a la plaza de mercado donde el carnicero o a la fama, como si estuviera en Bogotá, y le dice carne de herradero. Esa carne, hacen una miel, con la panela, la ponen a derretir, hacen una miel, primero la salan, y luego, después de que la dejan secar un tiempo, esa carne
al otro día le echan con una brocha o con no sé cómo es que le echan miel. Después la ponen a secar más y después se la dan a uno frita o asada. Y esa carne es espectacular, de mi viejo sazón. Yo comí eso allá, es muy delicioso para las personas que están en Cali y otras partes. Esta se llama chanfaina. Esta es la sopa donde tiene vísceras de res, que es muy rica. Tiene riñón, corazón, hígado, pajarilla, tiene de todo, es muy rica. Allá estuvimos comiendo y estuvo comiendo también Freddy y Lenny Amado. Jaime Carreño y su familia, el Mochito, mi amigo Jaime, saludo Motero Nestoraque, mi hermanito, un abrazo. Carmen en el Rocío y Ludwin Vadillo en el barrio Prados del Sur. Ah, oh, Carmen Rocío y Ludwin Vadillo en el barrio Prados del Sur. Feliz cumpleaños para el señor Gerson Daniel Pereira, de parte de la niña Sara Valentina Falcón. Ah, Sergio Daniel, pues está ese el abuelito de Sara Valentina, quien lo felicita hoy en su día, lo mismo que Jairo Andrés y Lady. Pero mi hermosa Sarita Valentina, mi novia chiquita de 6 años, está feliz. Sarita, qué bonita y qué niña tan bella, tan inteligente y tan sensibilidad, tan sensible, tan dado lo familiar y respetuosa, que felicita a su abuelito, a Gerson Daniel Pereira. Diego, el mensajero que siempre va a almorzar a mi viejo sazón. Dieguito, claro que sí. Y Bernardo Sierra, que siempre están en la sintonía. Vamos con noticias. Vamos con noticias. Vamos con las 5, ¿cierto? Ah, con las 6. En Girón, el líder comunal, Mauricio Gómez Niño, nos muestra otra de las aventuras del pájaro loco de Girón, el alcalde Yonavir Ramírez. ¿Cómo le parece que el alcalde se gasta la plata, pero en millonadas? Un CAI de policía que vale máximo, por mucho que valga 40 millones, valió 400 millones de pesos en Girón. Todo eso tiene que investigarlo la unidad anticorrupción de la Fiscalía, señor director seccional de Fiscalías, Carlos Javier González, y meter a la cárcel a los responsables. Porque ¿cómo es posible que también una calle en Girón la están construyendo desde hace cuánto tiempo? No la terminaron, llegó el invierno, llegaron las lluvias, se tapó y la pobre gente que vive en el sector son la que está llevando del bulto con el barro y el agua en sus casas. Mire, esto es la calle 14 abierta detrás del estadio. Como podemos observar, no sé si es falla de alcantarillado, pero vea, un pequeño aguacero, mire, esto se impuso el agua. Había que revisar con el contratista a ver qué es lo que pasó para que aquí se empose el agua, porque siempre es bastante, imagínese usted, digo yo, a futuro, si es que la obra no la han entregado. Mire, como pueden observar, increíble, increíble, pero vea cómo está esa calle en Girón. Felicitaciones a ese gran líder comunal que está pendiente y que de verdad nos muestra toda esa cochinada que hace el alcalde de Girón y que pone a sufrir a la comunidad. Mire cómo se ve esa calle, Dios mío, terrible. Pobre gente, como si no pagaran impuestos. Hay que hacerle una protesta y hay que presentar todas las denuncias a los veedores ciudadanos de Girón. Deben argumentar toda la fiscalía para que la unidad anticorrupción de la fiscalía en el programa Bolsillos de Cristal que tiene el señor fiscal Néstor Humberto Martínez y por el cual felicitó el fiscal general al fiscal seccional del doctor Carlos Javier González, pues hagan algo en contra de todos esos chanchullos y todas esas porquerías que se están haciendo en Girón. Mile Nicole Vargas, que también está en la sintonía, María Estupiñano Ochoa, María Duarte, Carlos Cáceres, Natalia Espitia, Carlos Rico, Enrique Núñez Corao, Yolanda Castillo, Tupi, Nancy Camperos, Estrella Ortega, Natalia Espitia, Jorge Emiro Rodríguez Carvajalino en Florida Blanca, Hernando Méndez Ríos, Construcciones EAS, Marlene y León. Igualmente está en sintonía mi amigo Giovanni Hernández Pavón, todos los que están sintonizándonos en este momento. ¿Por qué no me sale aquí las reproducciones en vivo? Porque yo estoy viendo el programa grabado en vivo. Yo no estoy viendo el reciente, ¿cierto? Tengo que verlo nuevamente. Bueno, vamos con más noticias. Miremos ahora esta noticia. Ah, perdón, pero vamos con ¿quiénes? Con el Grupo Manejar, porque usted debe comprar el seguro en Seguros Manejar, porque es legal, no le vayan a vender seguro chiviado. Usted debe aprender a conducir en la empresa, con Seguro Manejar y con el Grupo Manejar también,
en Autoclass, 683-2500. En este momento le atienden, le venden el seguro y pague el impuesto departamental de vehículos. No se vaya a dejar meter la multa, que vale más que lo que vale el impuesto. También haga todos los trámites con Manejar, 683-2500. Y si usted quiere estudiar una buena carrera técnica, vaya a Fundamir. Duración un año la carrera técnico en investigación judicial y criminal, para que usted pueda ingresar al IMPED, para que pueda ingresar a la policía, al ejército, a la Fuerza Aérea, a la Armada Nacional. Y si usted no está conforme con su sueldo, estudie. Y mientras va estudiando, usted va pagando matrículas permanentes en Fundamir, en la calle 31, con carrera 34 en Bucaramanga. Seguimos, veamos cómo en Florida Blanca el señor oficial de tránsito, Henry Peña, nos reporta cómo un muchacho imprudente, de esos que van haciendo el zigzagueo por la autopista a alta velocidad, no tuvo la precaución de ir despacio, se quiso meter entre los carros y tenga, le pegó una camioneta y el stop de la camioneta vale casi $1,000,000. Henry Peña, sigue usted. José, nuevamente muy buenos días. Para reportarle un accidente de tránsito, está involucrado el vehículo de placas JIW29 y RP514. La motocicleta impactó por detrás del vehículo automóvil y quedó lesionado el joven conductor de la motocicleta, el cual presenta fractura en el dedo meñique y en el dedo anular con herida abierta, tal y como se observa ahí en el video. Eso fue aquí en la carrera 27 con calle 22 frente a Molinos Altos en el municipio de Florida Blanca, Santander. La carrera 27 es la de la autopista. Bien, señor oficial Henry Peña, frente a Molinos Altos. Gracias por el reporte. Ojalá todos los agentes de tránsito hicieran eso. Bueno, gracias. No olviden que yo como rico, yo almuerzo rico también. ¿En dónde? Y voy a comer al restaurante, en las desayunaderos que tiene abierto su negocio a las 24 horas. Mire ese salón en el segundo piso tan bonito. Aquí está Doña Adela. Escuchemos donde al principio donde usted empezó ese video, Juan Diego. Porque es bonito ese salón y lo que dice Doña Adela. ¿Pero para dónde? Venga, te muestro algo muy bonito. ¡Ay, puerca! ¡Qué boda tan bonitica esa! Oye, comadre Luisa, que usted me lo alquila por ahí para un matrimonio, para ir una burrusca así bien chévere. Claro que sí. ¿Y qué número? ¿A qué número? 680-4231. 680-4231, pero camine, me gasta el guito, claro, camine, claro. Bueno, ese es el desayunadero restaurante Dinamar, abierto a las 24 horas. Caldito de pescado, carne oreada también, bueno, a cualquier hora, todas las 24 horas, caldito de costilla, lo que usted quiera, y mute santandereano. Seguimos en impacto. Veamos ahora cómo en... Esto es en Cúcuta, ¿no? En Cúcuta. Ah, no, miento. Esto es en San Gil. 7 personas resultaron heridas en 2 accidentes de tránsito, nos reporta Heriberto Mariscal de Tele San Gil. 2 hechos de accidentalidad han sucedido en las últimas horas en vías del municipio del Socorro. La primera emergencia ocurrió hacia las 9 de la mañana cerca del establecimiento carcelario de Berlín. Allí 2 automóviles colisionaron aparatosamente, un vehículo Kia Rio de placa HYT509 y una camioneta Loop 2300 de placa CCM860, dejando como saldo 2 personas lesionadas, las cuales fueron identificadas como Martín Gerardo García, con posible trauma leve de tórax, y Oliva Moreno, con crisis nerviosa por el impacto, siendo auxiliados por líderes de la Defensa Civil del Socorro y remitidos al Hospital Manuela Beltrán para su debida valoración médica. Las autoridades de tránsito manejan como hipótesis una posible invasión de carril por parte de uno de los automotores. Sin embargo, esto es materia de investigación. Una emergencia ocurrió hacia las 6:30 de la tarde de este miércoles en la vía Socorro Oiva, sector del aeropuerto. Allí un vehículo Sprint sufrió un accidente de tránsito, resultando con graves heridas 5 personas, 4 de las cuales fueron identificadas como Sebastián Pacheco, Laura Vega, Angie Muñoz y Yadi Marely Gómez Rojas. Al lugar hicieron presencia líderes de la Defensa Civil y personal médico del Hospital Manuela Beltrán del Socorro, quienes auxiliaron a los heridos. Fue necesaria la utilización de herramienta para extraer a algunas personas que habían quedado atrapadas dentro del vehículo. En este momento, las autoridades competentes verifican la situación con el fin de conocer en detalle las causas que generaron este aparatoso accidente. Bueno, lamentablemente, pues, es la irresponsabilidad de lo que hay de los conductores que van a toda y así no pueden seguir. Por favor, respetémonos en las vías. Oiga, no encuentro el video este, por favor, está loco, sí, más loco que una cabra. Bueno, del programa. Señores de Metrolínea, la gente tiene derecho a transportarse bien, señora gerente o señor gerente de Metrolínea. ¿Es una gerente o una gerente? No me acuerdo.
Bueno, lo cierto es que hagan sea quien sea, el que le dé la gana, pero que hagan las cosas bien. ¿Por qué la gente, por lo menos en el barrio El Cristal, tienen que aguantarse en casi todas partes el mal servicio de Metrolínea, Metroruina, digo yo? Porque deberían prestar un servicio más eficiente con rutas que sean frecuentes, que pasen rápido, porque la gente, por lo menos cada 20 minutos, porque hay buen servicio y los buses salen llenos, los alimentadores, y especialmente en horas pico, que los pongan, por favor. Por ejemplo, la ruta AP7, increíble, pero demoran mucho tiempo en los que prestan los servicios a Comultrasana, El Cristal Bajo, todo ese sector. Y en casi todas las rutas pasa lo mismo. Hay que esperar hasta 25 y 30 minutos para esperar al alimentador y la gente llega tarde al trabajo. Una ruta complementaria que solo haga esa ruta hasta los apartamentos. Yo creo que también tiene derecho toda la gente a tener un buen servicio de Metrolínea, si no, con razón de que se incrementa la piratería. Claro, porque hay gente que definitivamente no hace las cosas bien. Gerentes de Media Panela, que no hacen un carajo como lo deben hacer. Seguimos con noticias. Vamos a Santanderiana de Cascos. En Santanderiana de Cascos hay la protección para que usted vaya. Hay descuentos en Poltarforjas para la Honda Invicta, para la Pulsar, para la FZ, para la Kawasaki, para todas las motos. Santanderiana de Cascos también lo tiene, porque si usted viaja, no sea Semana Santa, debe viajar seguro con cascos, con toda la protección necesaria. Es cascos exclusivos con el 20 y 30% de descuento, cascos para motos de bajo y alto cilindraje, todo. Usted debe conocer cuáles son las normas que utilizan Colombia y cuál es lo que usted debe protegerse, cuáles son los cascos certificados. Todos los venden en Santanderiana de Cascos. Seguimos con noticias. En Bucaramanga, esta rata quedó grabada en videos de cámaras de seguridad, Lancet, cámaras y alarmas de, que las compraron en el Centro Comercial Bucacentro y en el Centro Comercial Gratamil en el segundo piso. Por eso es que usted debe comprarlas, no solamente para los ratas, sino para vigilar a sus empleados, para vigilar que su casa, mientras usted no esté, usted la pueda vigilar por celular, con cámaras de seguridad de alarma Lancet, como estas cámaras que cogieron a esta rata. Mire, esto ocurrió en el centro de Bucaramanga. Esa señora de amarillo aparentemente vende revistas, la que está hablando ahí con él, y se va, la vieja se va, ¿listo? Se hace la loca, pero es una rata, téngale cuidado, las revistas y las sopas de letras son simplemente un parapeto. Llega y las pone encima de los celulares, las pone encima de los escritorios en donde están los celulares, y ahí coge el celular y se lo lleva. Increíble, pero eso está pasando en Bucaramanga y hay que tener cuidado, no solamente con las ratas mujeres, sino las ratas hombres que también están robando. Ahí no se ve en el video, pero esto fue grabada la cara de la señora, ¿cuál fue? La que entró a robar un celular en el centro de Bucaramanga, en un almacén, y en muchas empresas van a robar esas viejas miserables. Bueno, ahí no se vio cuando la señora robó, lo cierto es que sí, robó la vieja miserable, la que supuestamente venden revisticas. ¡Ay, colabore, me ayude, tenga caridad, que para comer! Miserables ratas. Bueno, seguimos en Impacto. Vamos con esta noticia. Como en Cúcuta y todo el norte de Santander, Santander y Colombia, las lluvias van a seguir azotando, según el que dice el IDEAN. ¿Cuál es el reporte que nos mandan de TV Cívica de Cúcuta? Autoridades nacionales encendieron la alerta roja y naranja en varias regiones del país por las fuertes lluvias que se han presentado por estos días. Hasta el momento, el paso del agua ha dejado derrumbes, deslizamientos de tierra y daños en zonas habitadas. Así lo informó el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAN. Según reportes, una de las regiones más afectadas es la Andina, específicamente en los departamentos de Cundinamarca, Antioquia, Caldas, Quindío, Tolima, Huila, Valle del Cauca, Santander y norte de Santander, donde se han registrado varios inconvenientes en vías hacia el municipio de Santiago y Cornejo, presentando afectaciones por el desprendimiento de rocas y el desbordamiento de quebradas. Las lluvias que a diario se presentan mantienen al departamento en alerta roja. El instituto también declaró la alerta roja en la región pacífica por fuertes precipitaciones en los departamentos de Nariño, Chocó, Valle del Cauca y Cauca, además de los departamentos de Arauca, Casanare y Vichada en la región de la Orinoquía. En la región Caribe, el IDEAN declaró la alerta naranja por lluvias leves en esa zona del país, aunque se espera que se incrementen en las próximas semanas. Por último, las autoridades advirtieron a los habitantes del Amazonas colombiano de posibles deslaves e hicieron un llamado a la población de esa zona para que se protejan del frío y prevengan las enfermedades respiratorias. Bueno, hay que protegernos bien, los cascos, los abrigos, los impermeables, todo, y todo, la protección la venden allá en Santanderiana de Cascos, porque va a llover y hay que cuidarse bastante, ya saben el pronóstico de lluvia. ¿Quiénes le han dado a compartir Impacto hasta este momento? Luz Méndez está en sintonía, Luz Méndez, dice desde el barrio Comuneros. Ludy Méndez también nos está sintonizando. El quiropráctico de Girón, Javier Arenas, Julián Ranquel. ¿Quiénes más están en sintonía? A ver los que le han dado a compartir. Rápidamente,
Vamos con los que le han dado a compartir. Néstor Rueda Pinilla, Edgar Pérez, Jairo Díaz, Isabel Díaz. Más rapidito, por aquí no me corre esta vaina rápido. Más rápido, a ver si alcanzamos a leerlos a todos. Isabel Díaz, ¿quién es más? Juliet Rangel, ya lo saludé, la Juliet. Hernández Ríos, Construcciones SAS, John Garay, también está en la sintonía. Y un señor que le pareció chistoso que diga yo, rata miserable, X Rodríguez, no, X, que sí es cierto. Usted trabaja duro, hermano, y llega una vieja o un tipo a robarlo así nomás, en un momentico quiere ganarse lo que a usted tanto le cuesta. No, tampoco. Bueno, muchas personas han dado a compartir impactos. Siguen, por favor, compartiendo fuertemente para que lo podamos saludar. Saludo también al gran técnico en comunicaciones, experto en comunicaciones radiotelefónicas, mi amigo el Prieto, para Alvarito Prieto de Telecomunicaciones. Bueno, todo. Y no olviden que usted, mire, mire cómo, míreme primero aquí cómo estoy, vea. Ah, yo tenía la barriga así, vea. No, déjeme ver la barriga, no, todavía no. Así la tengo. No, pero con la general. Mire, la tenía. Ay, madre, yo no la soplo más. Y ve ahora cómo estoy. ¿Sí ve? Y ahora me frunzo. Bacano, ¿sí no? Vea, bacanísimo. ¿Cómo lo he bajado? Pues porque yo estoy yendo al gimnasio para el tratamiento reductor, porque por más ejercicio, por más trote que yo le daba, la barriga no bajaba. Pero entonces yo me inscribí en el gimnasio Pinfor y compré esa promoción, ¿no?, de tratamiento reductor, porque me dan un mes de gimnasio en Spa Aesthetic Center en el tercer piso. ¿Y qué logré? Logré el mes de gimnasio y logré todas estas sesiones que me están haciendo, que es un día me hacen hidrolipocracia. Son 12 visitas que yo hago, día por medio voy. Y en cada día me hacen dos sesiones, me hacen hidrolipoclasia, radiofrecuencia, láser diodo, carboxiterapia, gimnasia masiva, acunterapia, masaje reductor. Todavía no me he hecho la defoliación en la cara, que hay que hacerla también porque uno chupa mucho sol y humo de los carros y mugre en la moto. Y especialmente las niñas tienen que hacerlo también. Yo fui allá al gimnasio Fifor en la carrera 27, calle 32, esquina, y de verdad que vale la pena ir a esta Spa Aesthetic Center cuando usted quiera relajarse, cuando quiera estar bien. Además, cuando quiera aparecer así, bella como esta presentadora de televisión y jefe de prensa de Comenalco, Silvia Aguilar Corzo. Todo en Spa Aesthetic Center. Saludos para todos nuestros amigos, Silvia Martínez, Nelly Salas. ¿Mañana qué hay en Fit For? Mañana en el gimnasio Fit For hay clase de qué? Hay clase de cardioestética, hay clase de rumba. Hay Total Body con Derek Chaparro, que es brava esa clase, que afirma, muy bonita, pone las piernas y la cola y los, bueno, todo de las mujeres y los hombres. Hay clase de rumba con Miguel Ángelo Polo, Miguelón, y por supuesto a las 6:15 de la tarde, 6:15 y 7:15. Vamos con noticias, Jordi Pérez, Peter Bautista en sintonía, Erika Hernández Palacio, Emily Orozco, en Curazao, una santanderiana que vive en Curazao, Emily Orozco, en la isla de Curazao. Así, muy bien. Bueno, vamos con noticias. En Florida Blanca, los estudiantes están denunciando al rector de este colegio, madre del buen consejo. Mire, porque este colegio en algunos salones están por caerse, están por caerse. Mire la fotografía, mire el video, muy mal grabado, no joda, aprendan a grabar con el celular debe grabarse de forma horizontal, no vertical. Y mire, graban las grietas, pero grabando, no, por favor, sean cuidadosos, esto no es, esto es para televisión. Si me mandan un video, yo no vuelvo a pasarle ningún video así, lo pasé porque me había comprometido. Pero los salones son desorden y el rector no deja que graben nada, los niños están en peligro, en porque los salones algunos están que se caen. Mire cómo están las puertas, señor alcalde de Florida Blanca y señora secretaria de Educación de Florida Blanca. Un temblorcito o cualquier un ventarrón fuerte y mire cómo están agrietadas todas esas puertas, todas esas rejas. Hay que hacer las cosas bien, por favor, listo. Seguimos. El Gaula de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, Gaula Santander, y el mayor, ¿cómo es que se llama? El mayor Edgar Andrés Narváez, nos reporta cómo hoy colocaron el muro en la autopista, un mural grande del Gaula para que la gente se dé cuenta y vea la línea 165, que es la línea en que debe denunciar cualquier extorsión, que la mayoría son lavaperros y no son ningunos bandas criminales, ni jefe de ninguna banda criminal, ni de ninguna guerrilla, ni de ningunos paracos. Son simplemente pendejos lavaperros que quieren asustar a la gente. Usted debe denunciar cuando le roben su moto y cuando le estén pidiendo rescate por los papeles inclusive. El mayor Edgar Andrés Narváez Solarte, comandante del Gaula de la Policía Nacional del Departamento de Santander. El día de hoy nos encontramos realizando la inauguración del mural con nuestro lema del Gaula, yo no pago, yo denuncio, a la línea 165. Este mural se encuentra ubicado en la vía nacional que conduce desde los municipios de Piedecuesta, Florida Blanca hacia Bucaramanga, con el objetivo primordial
de que todas las personas que transitan esta importante vía siempre tengan presente la línea 165 y en caso de recibir algún tipo de llamada que realicen alguna exigencia y lo constriñan a hacer, tolerar u omitir alguna situación especial, se comunique con nosotros, con el GAULA de la Policía Nacional, el cual estará presto para atenderlo y apoyarlo. Y recuerde siempre, yo no pago, yo denuncio. Hay que denunciar siempre, así es que debe hacerse denunciar. Usted tiene que estar confiado en las autoridades, mire cuántas capturas se han logrado. ¿Sí vio lo que hicieron en la cárcel Modelo? 600 cuchillos, 60 SIM cards, 40 celulares, televisores, todo lo que tenían para extorsionar y una agenda con más de 1000 perfiles, 1000 personas con teléfonos, direcciones y todo y datos para extorsionarlo. Diciendo, yo sé quién es usted, yo sé dónde vive usted, yo sé cómo está, a ver, si ya ve cómo, quién soy yo, cómo estoy yo, si usted me está viendo, dígame cómo estoy vestido, ¿sí? Ah, pero yo sé quién es su mamá, a ver cómo se llama mi mamá. Y así lo jode ustedes. Álvaro Cío Reyes, Álvaro Cío, ¿qué? ¿Verdad? Aquí veo. Puente Reyes ha compartido muchas veces, gracias Emilio Orozco también, qué bien Curazao, Gonzalo Basto, Álvaro Andrés Colmenares, Joel Carrillo Marín, Laura Salazar, Sergio Prada, Reinaldo Martínez Luna, ya en sintonía, Elizabeth Carrillo, ya en el barrio de La Joya, Alexander Asfanador, Raúl Darío Isa Sánchez, en Campo Hermoso, Edwin Villamizar, Manuela Jaramillo, Carmen Sarranquel, Edgar Pérez, Carlos Urbina, Elizabeth Carrillo Cadena, Sergio Serrano, Sergio Arias Blanco, Vidio Parra, Isabel Díaz, Reinaldo Martínez, Nelly Salas, Elizabeth Carrillo Cadena y todos. El sintonía en La Joya Pachanga, eso sí señor. Vamos con noticias, otra noticia, miremos cómo vamos como en Bucaramanga, este es un taxista de esos que se creen machomanes y que le sacan el carro a usted, no importa que usted vaya en su moto, pero ellos se tiran de primero, se le atraviesan y usted tiene que frenar a usted llevando la vía. Pues esta bestia salió de la Puerta del Sol, se metió al puente y hizo accidentar a otros dos taxistas, compañeros suyos y a un camión. Reporte usted, mi amigo. Tres taxis, un camión. La yegua que iba saliendo acá, que no hizo el pare, hizo que el camión se fuera hacia el otro lado, le golpeara al otro taxi, tienen la vía totalmente cerrada. Ya llegaron los agentes, pero no han podido arreglar eso ahí. Todos los motociclistas están subiendo por el andén, tratando que se ocasione otro accidente ahí también. José, buenos días. Nos encontramos aquí en la Puerta del Sol. Mire, aquí se encuentra dos taxis y un camión, el señor de azul, bloqueando totalmente la vía. 10 y 10 de la mañana, mire, siguen alegando, bloqueando la vía ahí. Pero qué tal ese taxista, ¿no? Como la bestia, yo no sé por qué hay patrones, yo por lo menos, mis conductores tienen que ser responsables, yo los taxis que tengo tienen que portarse bien, respetar las normas y tratar de no perjudicar a nadie porque la llevan, se van. Hay mucha gente que necesita trabajo, si no hacen las cosas bien. Ahora sí, Pepito Pérez, en Girón grabó este bus de Transgirón, mire esta bestia. ¿Qué es lo que dice Pepito? Escuchemos a ver, no, Pepito no dice nada, pero mire lo que pasó. Este bus transitaba y cuando llegó al puente, no respetó el semáforo, se comió el carril contrario del puente Erenguer, que a pesar de que la mayoría de los pasajeros eran niños. Vea, este bus, número interno, no se ve bien, o no lo alcanzamos a ver, bueno, ahí se ve. Vea cómo se comió el semáforo en rojo. Señores policías de tránsito, pásenmelo otra vez, donde se comió el semáforo en rojo, porque el sargento Bustamante debe estar pendiente y ojalá con este video, mire cómo se tragó el semáforo en rojo. Es que no llevas cerdo, no lleva vaca, lleva personas y en la vía van personas, no van a bestias ni animales como él, conductor de Transgirón, para que la misma empresa empiece a sancionarlo, porque por culpa de una bestia esa no pueden sancionar, fregar a las personas. En esta parada de Metrolínea, mire lo que ocurrió hoy en la carrera 22 frente al Parque La Concordia. Vea usted cómo este vehículo aquí en la Concordia, en la carrera 22, se cae al fondo y se van a dar cuenta usted que está prohibido el uso de altoparlantes y sin embargo los policías allá en el CAI, como se ve al fondo, bien, gracias. La bulla es impresionante y a toda hora esto está prohibido por el código de policía que sancione estas conductas. Escuchen ustedes los altoparlantes y los policías, ya tranquilos. Bueno,
esos parlantes deben decomisarlos. O sea, está bien, si el policía no lo quiere sancionar, no le puede aplicar el código de policía, no lo aplique, pero sancionenlo. Duró el tipo parado media hora ahí en la parada de Metrolínea y los policías allá bien, gracias, chismoseándose entre ellos, enamorando muchachitas o chateando con el wifi gratis del parque. Oiga, increíble. Menos mal que grabé el video y se lo pasé al comandante de policía. Señores policías de acá y la Concordia, si van a preguntar cuál fue el sapo que grabó eso, el sapo soy yo. El sapo fui yo y le pasé al comandante Manuel Vázquez Prada, el señor general, y le pasé al señor comandante operativo, al general, al señor coronel César Buitrago. Le pasé el video, yo lo grabé, porque imposible. Llamé tres veces y ninguno de los tres teléfonos del cuadrante me contestaba. Increíble. Si no contesta, ¿eso lo hago yo para qué? No porque haya el vendedor ambulante que está haciendo bulla que deben decomisarle los parlantes, no por él, sino porque uno llama y necesita una respuesta inmediata de la policía, y por eso es que muchas veces la gente se abstiene de denunciar, de llamar, porque de aquí que llegue la policía ya los ratas se han ido, ya a usted le han pegado tres puñalas o tres tiros. Juan Diego Rojas estuvo en el control máster de misión. Uy, gracias, Juan Carlos Pérez, el productor general, nos puso en personas que para que el programa salga bien como siempre y yo no tenga que estar preocupado aquí, porque las cosas las hacemos bien a la manera como se debe hacer. Guillermo Pulido estuvo en escenografía, cámara de estudio e iluminación. Álvaro Quique Delgado Galvis estuvo en el control de redes sociales y con Daniel Felipe Alvarado Velázquez, todos con la dirección de José Velázquez Pereira. Le deseamos muchas bendiciones esta noche y siempre. Oren por mí para que llegue la pauta y lleguen bendiciones sobre nosotros. Y este programa tenga muy buenos anunciantes, buenos comerciales. Que Dios me los bendiga, que tengan feliz noche. Saludo a Motero. Dos al pecho y uno arriba. Aquí termina Impacto, Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, Impacto, donde usted es el protagonista. Director José Velázquez Pereira.